Continuando con el tema de las escaleras, vamos a hacer el ejemplo de una escalera de caracol. Para esto, yo me adelanté ya dibujando la vista de planta, el detalle y la vista de elevación. Vamos a usar las dimensiones o las medidas del ejemplo anterior, donde la altura entre piso terminado y piso terminado del primero al segundo nivel es de 2500 milímetros, que equivale a 2 metros y medio. Vamos a usar una columna de un tubo de 4 pulgadas en diámetro nominal, cédula 40. Este tubo tiene un diámetro exterior de 114. Entonces, tenemos 14 espacios. Sería 2500 entre 14 espacios. Serían 178.57 milímetros. Eso sería la elevación entre escalón y escalón. Aquí yo ya dibujé tres escalones empezando de aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 escalones. Y esta área, este cuadro sombreado, sería un descanso adicional que nos daría acceso ya sea hacia este paño o a este, dependiendo dónde esté el pasillo del segundo nivel. Pero tendríamos que adicionar este descanso también, y el cual también sería en el mismo material con que vamos a hacer los escalones de nuestra escalera. Estamos partiendo del primer nivel con el barandal del lado izquierdo y vamos a subir así para que cuando tú bajes el barandal te quede del lado derecho y tengas una mejor sujeción a la hora de ir bajando. Dado que estas escaleras, su uso es algo complicado, puesto que es deseable que donde se ocupan estas escaleras no sean transitadas por adultos mayores o niños muy pequeños, puesto que de por sí el tránsito en una escalera es un poco riesgoso. Usando una escalera de caracol, el riesgo se maximiza por la estructura y por el giro que vas dando a la hora de ir subiendo y a la hora de ir bajando. Entonces, es recomendable que esto de los 178.57 milímetros entre escalón y escalón, que es la contrahuella, no se exceda o no pase de los 180 milímetros. La distancia deseada sería de 160 a 180 milímetros para que quede un escalón cómodo. Entonces, teniendo como dato los 114 del tubo de columna, 114 milímetros diámetro exterior, y sabiendo, como les decía en el video anterior, que tenemos un requerimiento de ancho de escalón de 80 centímetros, hacemos la cuenta. Y decimos 114 del diámetro de la columna más 80 de este escalón y 80 del otro lado serían 1600. Sería un total de 1714 milímetros como diámetro o un radio de 857 milímetros partiendo de este centro al filo de la circunferencia de nuestra escalera. Entonces, yo como recomendación digo que cada escalón debe tener 22 grados de arco. Sería de aquí a aquí, 22 grados. Y teniendo que necesitamos 3 escalones, nosotros haríamos un recorrido de 286 grados. Para nosotros sacar el escalón en línea recta, haríamos esta cuenta. Sería
el seno de 11 grados, porque tenemos 22 grados, entonces lo repartimos y lo hacemos a 11 grados por 850, que es el radio exterior. Entonces tenemos seno de 11 grados por 857, nos da un resultado de 163.52, que sería de aquí a aquí. Entonces esto lo multiplicamos por 2 y nuestro escalón en la parte más ancha tendría 327 de aquí a aquí en línea recta. El arco sería el 329, pero nuestra línea recta serían 327 milímetros. Entonces, si tenemos 327 en línea recta en la parte de afuera de nuestro escalón, ahora buscando un radio partiendo de este centro hacia afuera de 600, porque va a ser el área de mayor tránsito en nuestra escalera o donde nosotros vamos a ir poniendo nuestros pies, haríamos la misma cuenta, nada más cambiamos el radio. Sería seno de 11 grados por 600, que sería el radio del centro aquí, por 600, es igual a 114 por 2, serían 228.97, que esto nos da 229 milímetros, casi 23 centímetros. En esta parte es una pisada que raya en el límite, porque nosotros buscaríamos deseado 25 centímetros, que serían 250 milímetros. Entonces aquí andamos en el límite. Para buscar un escalón más amplio tendríamos que hacer el trazo de nuestra escalera más amplio, en vez de tenerlo en 1714, podríamos ampliarlo a 1900 y ahí ya tendríamos esta pisada ya arriba de los 250. Entonces, por lo pronto estamos yéndonos con las medidas mínimas para nuestra escalera. Entonces, ahorita tenemos 229 milímetros en esta parte donde vas a ir pisando. Ahora, si nos transferimos a la vista de elevación, nuestro dibujo quedaría así. La distribución de nuestros escalones van en este sentido. Vas a entrar en esta parte y vas a ir subiendo y vas a llegar hasta aquí. Este sería el descanso. Aquí, el barandal este, tenemos que respetar la medida que les comentaba anteriormente, que sería mínimo 800, entre un rango de 800 a 850, incluso hasta 900 milímetros de altura, tomando en cuenta que tú estás pisando el escalón anterior. Entonces, cuando vengas subiendo, vas a estarte agarrando de si le das 850 más 178, estarías hablando de alrededor de un metro. Entonces, cuando vayas bajando, te queda cómodo, te queda 850, y cuando vayas subiendo, te queda un metro y sigue estando algo cómodo. Entonces, esto es simplemente un esquema para que te des una idea de la vista de elevación y cómo irías acomodando tus escalones. Y este sería el barandal. Aquí se recomienda para el pasamanos tubo de 1.5, y para el tubo del barandal o baranda serían tubos de 1 o 1.25. Ya aquí ya depende el material que tú le quieras poner, o le puedes poner acero inoxidable o acero al carbón. Ya eso ya será parte del diseño que tú vayas a seguir en tu escalera. Aquí está el detalle del escalón. Aquí tenemos en el radio exterior, dijimos que el arco tendría 329 milímetros y una línea recta, que sería una especie de cuerda,
de 327 milímetros. Y en esta parte, en el radio de los 600, tendrías una línea recta de 228 milímetros. Esta sería una pisada. Aquí vendrías tú caminando. Esto es algo aceptable para las medidas que se buscan. Ahora, si tú abrazas el tubo, en vez de terminarlo, tu escalón en punta, que sería aquí, si tú lo haces de esta manera, buscando el radio exterior de la columna, esta medida seguramente va a crecer. Aquí en el ejemplo que estoy dando, se contempló acabando los escalones en punta, como están aquí. El material del escalón vendría aquí, el otro vendría más o menos aquí. Pero si tú te vas al diámetro exterior, seguramente esto sí llegará a los 250. Entonces, es recomendable seguir este diseño. El único inconveniente es que cuando tú juntes el siguiente escalón, va a quedar un traslape, ya que este partiría de aquí y llegaría a esta parte. Entonces, esto quedaría traslapado y vamos a hacer que el siguiente escalón terminaría aquí. Entonces siempre habría un traslape. Ese es el inconveniente de hacer escalones abrazando este tubo. Y este es un recorte o una sección del escalón, donde la estructura de acero sería esta y esta línea sombreada sería un recubrimiento de madera. Y puedes reforzar con un cartabón o una placa o plancha de acero, en la parte central de tu escalón, que sería aquí, y lo soldas a la estructura y queda un escalón muy, muy fuerte, muy macizo para a la hora de pisar tu escalera no tiemble. Aparte, teniendo estos tubos en tu barandal, le dan mucha rigidez. Este tubo, el tubo de 4 pulgadas en cédula 40, yo lo leí en un reglamento de construcción de escaleras de cuál era la ciudad que emitió este reglamento. Yo estuve buscando información en el internet y te dice que la columna debería de ser un tubo el cual su pared tenga 3.16 o su equivalente. La cédula 40 te da cerca de ese resultado. 3.16 en milímetros son 4.8 milímetros. Este tubo está cerca de eso. Entonces, sí nos sirve y sí cumple con este requerimiento. Entonces, ya solamente faltaría ver los acabados que tú le vas a dar a tu escalera, pero eso ya entraría en el gusto o preferencias de cada quien o en el presupuesto. Pero a grandes rasgos, esta es la construcción de tu escalera. Estos son los datos que tú ocupas. Yo les aconsejo, este es opcional, yo les aconsejo que la subida sea con el barandal del lado izquierdo, para que cuando tú bajes, tu barandal quede en el lado de tu mano derecha, porque al bajar necesitas mayor sujeción y mayor fuerza, porque ya llevas el riesgo de una caída. Cuando vas hacia arriba no tanto, entonces puedes subir sujetado con la izquierda y no tienes mayor problema. Pero en el tema de una escalera, son recomendaciones que se emiten para hacer una escalera lo más cómodo posible, para que no sufras tanto a la hora de estar transitando en ella. Aquí voy a hacer un paréntesis o una invitación a la gente, a los suscriptores de mi canal que se encuentran en San Luis Potosí o su área conurbada, que si tienen el proyecto de hacer una escalera en su casa, me pueden
en la invitación, yo podría ir a su domicilio siempre y cuando sea en el área conurbada y les puedo prestar una asesoría personalizada o incluso ayudarles a desarrollar una escalera como esta o como la del ejemplo anterior. Para mí sería, me serviría para presentarlo como video, ya como evidencia física de un trabajo realizado. Y podríamos ver la cuestión de un descuento para las personas que están suscritas a mi canal y poder que la persona se quede con la satisfacción de un buen trabajo. Y para mí, un video en el que yo voy a presentar para la gente que ya vea algo ya realizado. Esta sería una invitación y estaría abierta lo que resta de todo este mes. Espero sus comentarios. Abajo en el video puedes dejarme el comentario o tus datos. O si no, puedes entrar a mi página y en la página viene mi correo o mi número de teléfono. Ya ahí tú me dejas el comentario, yo me comunico con ustedes y vemos la manera de hacer una cita. Hasta aquí es todo, muchas gracias.